Qué gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y si usted nos sigue a través de la señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. El día de hoy un programa que ya lo debíamos, ya habíamos tocado, ya habíamos dado ahora sí que principios e indicios de que teníamos una deuda ahí con un deporte que está creciendo cada día de manera impresionante. Sí, vamos a darle primero la bienvenida a Jesús Sánchez antes de decirle cuál es nuestro deporte el día de hoy. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Como siempre, un placer, Sergio, amigos de Minuto 44, de platicar de lo que más nos apasiona, que son los deportes, y ya lo dices. Estamos comentando de un deporte que ha crecido bastante en los últimos años y sin tanto apoyo, por lo menos sin el apoyo que se brinda a otros lugares. Recordarás, Jesús, que platicábamos ahí en el trabajo cotidiano y decíamos en una nota precisamente que decían la selección femenil ya tiene uniformes. ¡Ándale! Y nosotros lo primero que dijimos, no, pues qué bueno que tengan uniformes, pero lo importante es que tengan liga donde competir a nivel profesional, y de ahí surge esta iniciativa, gracias a Jesús y a su servidor, en ese sentido de poder hablar del fútbol femenil, que además estamos en deuda, ¿eh? Hay que decirlo, un deporte, por lo menos en la rama femenil, que ha tenido resultados en los últimos años, ha crecido bastante. Muy pocos pensaban que teniendo a selecciones o a países como Canadá y Estados Unidos, se podría estar participando en un Mundial Sub-17, en un Campeonato Mundial Sub-20. México ya está presente en esta clase de competencias y sobre todo los resultados que la selección mayor ha dado en los últimos años. Así es que con muy poco han hecho mucho en las selecciones menores y la selección mayor de fútbol. Me atrevo a decir que con, digo, ahora sí como dices, con muy poco, pero han hecho más que muchos muy profesionales que se dicen, ¿eh? Más porque el fútbol lo acapara tristemente, eso hay que decirlo, es lamentable que el fútbol esté catalogado en México solo para los hombres. Y ahí está la clara respuesta de que las mujeres lo practican y lo practican bastante bien, requieren apoyo, requiere que la gente hable por ellas. Y aquí estamos nosotros por lo menos para hablar de los resultados y de todo lo que han hecho en el terreno de juego. Y cuando hay países, el vecino de Estados Unidos que tiene liga profesional, Brasil, Italia, y no se diga. Y bueno, decíamos esto, qué bueno por todas las que practican el fútbol, que ya tienen y que por lo menos, hombre, ahora sí ya le van a dar un poquito más de dignidad. Ya son prendas y son confeccionadas para las damas. Anteriormente se tenían que poner la ropa de los varones, válgame, imagínate, o sea, a ese grado. Hoy en día, estas chicas y todos los entrenadores y también los padres de familia se han dado a la tarea de ir cambiando y ir haciendo esta lucha importante. Fundamental también los padres de familia, ¿eh? Al igual que en otras disciplinas en las que muchas veces no se tiene el apoyo necesario para la práctica de un deporte, los padres de familia, en el caso de las jovencitas que practican el fútbol, también tienen un factor determinante, y sobre todo los entrenadores y los coordinadores, que hacen un papel fundamental para que crezca esta disciplina. Imagínate, Jesús, ya no eres papá, pero ya algún día esperamos que pueda hacerlo, que ya llegue tu hija, diga, papá, quiero entrar a un deporte. Ah, sí, mija, ¿cómo no? ¿Cuál? ¿Ballet? ¿Gimnasia rítmica? No, fútbol. ¿Cómo? O sea, hoy en día, qué bueno que estamos viviendo esto, y de alguna manera también platicaremos, bueno, pues, ¿se han preparado los papás o no? Digo, nunca se imaginaba uno. Es como si dices, papá, quiero ser corredora de autos, ¿no? Y ya tiene mucho tiempo. Entonces, digo, no tiene nada de malo, pero... Sí, no es nuevo el fútbol femenil. Ya tiene mucho tiempo en México. Desde la década de los 70 ya se practicaba por las mujeres. Así es que ya tiene tiempo el fútbol femenil. Qué bueno que en esta fecha se están dando resultados, y sobre todo, autoridades, hay que fijarse en las mujeres en la práctica del fútbol. Requieren lo mismo que los hombres para esta práctica, y obviamente una liga profesional es lo que hace falta para que se sigan fogueando, para que sigan teniendo esa participación, y sobre todo, teniendo ya una liga profesional, ¿qué resultados se pueden dar en un futuro, Sergio? Difiero un poquito en que dices que requieren de lo mismo. No, discúlpenme, pero está demostrado. Han tenido que poner más para demostrar la necesidad de muchos. Vamos a una pausa y entraremos de lleno a nuestro tema, el fútbol femenil. Gracias por seguir con nosotros, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y damos la bienvenida
cordial a Daniela Pulido, seleccionada mexicana en la categoría sub-17. Orgullosamente, tapatía jalisciense. Sí. Bienvenida a tu casa. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, bien, bien, gracias. ¿Estás nerviosa porque está aquí Chema? ¿O qué? No. No le tienes miedo a Maradona, hombre. No, bienvenida. Gracias. Y también damos la bienvenida a José María Padilla, coordinador del Centro de Formación de Selecciones Nacionales Menores. ¿Son Occidente? Sí, son Occidente. ¿Está correcto? Sí, es la región completa. La región. La Bienvenido. Región. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, bien. Muy amables. Empezamos. Paulina, ¿cómo fue que te empiezas? Perdón, Paulina, yo ya estoy pensando allá. Paulina es otra jugadora que está en México y que estamos esperando hacer el contacto. Mil perdones, Daniela, pero ¿cómo es que empiezas en esto, en el fútbol? Empecé a jugar desde los 5 años de edad y cuando tenía como 13 años, empecé a ir al formación, al centro de formación de aquí de Guadalajara, y me llamaron para la sub-15, pero no pude ir a un torneo porque era 2000. Soy nacida en el 2000 y fueron puras nacidas en el 99. Y pues ahora se me presentó la oportunidad para ir con la sub-17. Sub-17, ok. Pero ya te brincaste un paso muy importante. Yo decía en la introducción, imagínate que nuestras hijas llegan hoy y hoy nos piden o le piden a muchos papás hacer deporte, pero hacer el fútbol. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Fue así de fácil? ¿Papá quiere hacer deporte o qué? No, mi mamá a un principio quería que bailara ballet. Ajá. Y mi papá quería que jugara fútbol, pero pues nos gustó el fútbol a mí y a mi hermana. Ajá. Y desde los 5 años. Ahora, imagínate, si ahorita muchos dicen que es muy difícil vivir del deporte profesional, pues más en las mujeres. ¿Pensabas eso o ni siquiera pensabas? Pues no, siempre mi sueño fue jugar un mundial. ¿Un mundial? Sí. ¿Y ya o todavía no? No, apenas. ¿Apenas? ¿A qué tan lejos estamos? Pues si Dios quiere y me convocan ya casi para la sub-17. La sub-17, ¿no? Pues ya está. Qué importante esto, ¿no, Sergio? Que hay que decirlo. En el tema de las mujeres en los últimos años, y digo con perdón a todos los que practican profesionalmente el fútbol, pero en algunos de los casos se ven más aspiraciones de las mujeres, en el caso de que, insisto, con lo poco que se tiene, quieren representar a México, quieren tener objetivos a largo plazo, y qué bueno que se tenga esa aspiración, porque no solamente beneficia al fútbol femenil, sino que beneficia al deporte en general, el que tengan las mujeres esa aspiración y sobre todo esas ganas de seguir en la actividad, por lo menos en la actividad de alto rendimiento, como es el caso del fútbol. Chema, ¿cómo ves el fútbol actualmente a nivel femenil? Y bueno, lógico, todo entrenador pues se sueña, si no en la selección mayor de varonil. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es que llegas y te enrolas en el fútbol femenil? Bueno, pues pasan muchas, muchas cosas. De entrada, creo que es una larga negociación que hace la misma federación a través de la Comisión de Selecciones Nacionales. En la universidad en la que estamos ahorita instalados, y es un proceso pues obviamente que lleva muchos, muchos riesgos, muchas consideraciones que se van evaluando. Este proyecto se empieza a considerar desde noviembre del 2012 y prácticamente inicia ya como tal, como centro de formación y sus actividades ya con las niñas en marzo del 2013. Ajá. Es decir, prácticamente casi fueron 5 meses de estar analizando el proyecto, de estar ahí buscando de alguna forma los perfiles, las consideraciones tanto del proyecto universitario que de alguna manera pues también está integrado, como de las mismas niñas en la federación, y bueno, se llega a un arreglo y en marzo del 2013 arranca. Ha sido un proyecto que ha evolucionado con el tiempo. Obviamente inició con algunos ideales, poco a poco se fue consolidando con algunas realidades. Y creo que, bueno, pues esto también va dando la pauta de poder ir avanzando tanto en el cuerpo técnico como tu servidor, como coordinador, a nivel selecciones nacionales en diferentes posiciones, ¿no? Creo que la misma sinergia nos está dando más oportunidad de trabajar directamente con la selección nacional. Y esto creo que pues también para nosotros es muy alentador y como tú mismo lo dices, ¿no? También nos genera
un compromiso y obviamente también un incentivo muy, muy, muy agradable. ¿Desde qué edades, José María? Digo, hablaba Daniela sobre la llegada de ella al centro de formación. Sí. ¿Desde qué edades están las niñas ahí? El fútbol, ¿verdad? Sí. Sí, 5 años. Ahorita las más pequeñas son nacidas en el 2004, es decir, todavía no alcanza ni siquiera una sub-13 que no existe, pero que se están forjando y se están preparando para, en un futuro, la primera selección o el primer llamado que pudieran tener una selección a nivel femenil es la sub-15. Que esta sub-15 nació a partir del año pasado con la Olimpiada Juvenil en China, que es el torneo que Daniela comenta, y que este año se consolida, o el año que entra se consolida otra vez con el proyecto de CONCACAF del centroamericano para la sub-15. O sea, ese es un proyecto que prácticamente ya está firme, ya está formalizado, y que obviamente los países que participamos en CONCACAF tenemos que pues obviamente participar, y nosotros estamos de alguna manera pues ya preparando ese selectivo sub-15 para poderlo hacer. Sin embargo, los centros de formación, bueno, no podemos de alguna manera pues abocarnos nada más a los periodos de selección. Tenemos que trabajar con niñas más pequeñas para ir de alguna manera avanzando en el proyecto y que cuando les toque su turno en un año más o 2 años de selección, pues ya puedan tener de alguna manera algunas bases futbolísticas más establecidas para poder aspirar a ser competitivas, ¿no? Chema, que este es el ciclo normal del deporte, no sí. Nomás del fútbol, sino en todos los demás. O sea, sí. Vienen las generaciones, vienen las categorías y que se tiene que estar trabajando ya. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez que pasa el tiempo es menos, más corta la vida de cualquier deportista, ¿eh? Digo, en ese uh-huh. sentido. Y otra de las cosas, José María, pues les toca hasta cierto punto relativamente facilidad, porque como no tienen la presión de como el piojo que tenga que estar dando resultados, no, es más, me atrevo a decir con todo respeto, hay quienes ni los pelan. Pues yo digo, no sé si sea bueno o malo, hay puntos obviamente que se contravienen en esta misma determinación. Yo creo que hay mucho interés de parte por lo menos de todos los que estamos involucrados, encabezados por la Comisión de Selecciones Nacionales, la misma federación, el profesor Leonardo Cuellar, el cuerpo técnico que está allá. O sea, hay mucho trabajo de por medio, hay mucho interés. Yo creo que por el tiempo que llevamos nosotros trabajando en conjunto con ellos, vemos obviamente que el trabajo es una constante, que el día a día pues es muy demandante, que hay que estar observando a todas las niñas, que hay proyectos que al final de cuentas se inician aquí en México con las niñas mexicoamericanas que funcionan, que fracasan. O sea, hay muchas cosas que de alguna manera se están considerando, no todo lo que de alguna manera se planifica se llega a consolidar, lógicamente, claro, con los resultados que se buscan. Pero sí me consta pues que el trabajo que se hace a nivel de cuerpo técnico de Federación Mexicana es un trabajo bastante, digamos, importante. No, y además yo lo decía en este sentido, o sea, no me queda duda y la prueba está que todos los que están trabajando en este proyecto han estado creciendo de manera impresionante, a tal grado que no recordemos los últimos resultados que ha tenido el profe Cuellar. Sí, le ha Hablaba valido. De los Juegos Olímpicos de Nanjing, sí, que es otro de los logros. Espérame, también. Pero le ha valido que ya se lo quieran, inclusive le hayan ofertado dirigir equipos de primera división y por qué no selecciones varoniles. Y él le ha dicho, espérenme, no, yo aquí estoy bien. Y ha tenido fe en este proyecto que es femenil. Vamos a hacer la pausa rápidamente y seguimos con este tema. Bien, gracias por seguir con nosotros. Bueno, Daniela, ¿qué tan difícil ha sido poder crecer en esto del fútbol? Ya veíamos, escuchábamos todo este esfuerzo, todo este camino que se ha logrado por parte de la federación, de la gente que ustedes, del mismo equipo, pero ¿lo has sufrido? ¿Ha sido pesado, divertido? ¿Tú cómo lo has vivido? Digo, porque tú eres la que estabas, nos decías, no tuviste la oportunidad de estar en Nanjing, China, ¿no? No, porque ahí la condición era que fueran puras nacidas en el 99 y yo soy nacida en el 2000. Y pues sí me ha costado el fútbol porque a principio jugaba con puros niños. Duré jugando con niños como 3 años porque no había equipos femeniles. Y pues también el sacrificio de mis papás que me llevaban a entrenar
y pues no pude ir a muchas fiestas de mis amigos por entrenar y me perdía muchas cosas por el fútbol, pero ahora estoy contenta. ¿Cómo es tu día a día, Daniela? ¿Vas a la escuela? ¿Tienes participación en otro equipo de tu escuela o solamente en este centro de formación? ¿Cómo es tu día a día? Llego a la escuela y también entreno ahí en el equipo de fútbol. Y saliendo de la escuela me voy directo a entrenar y ya llego a mi casa y me baño y ceno y me duermo. Sí, necesito duermes. Ahora bien, en este caso, ¿cuál es el sentido de que, por ejemplo, tú decías con los niños, tener que jugar con los niños, esta etapa, pues no es fácil, ¿no? Digo, a veces dicen que los niños dicen la verdad y que son muy crueles, ¿no? Y, digo, normalmente eras un deporte para hombres, ¿y qué te decían los niños? Pues sí me tocaron varias peleas con niños, con los papás de los niños que decían que era niña y que no sabía jugar fútbol y cosas así. Y ahora que te ven en la selección que dicen, ¿no me entrenas a mí? ¿No te dije? No. Qué bueno. ¿A quién tenemos en la línea telefónica? Ah, el señor, el entrenador de la selección mexicana de fútbol femenil, el señor Leonardo Cuellar. Señor, ¿cómo está? Gracias por tomar esta llamada. Un gusto saludarle. Muy bien, a la orden. Saludos a todos allá en el estudio. Primeramente, ¿cómo anda la selección? Sabemos que están concentradas. ¿Qué novedades nos tiene? Sí, estamos ahorita en nuestra cuarta concentración del año. Estamos en una etapa difícil para las muchachas. Hay mucha carga física, mucho trabajo técnico-táctico. Una parte importante de nuestra preparación, camino hacia nuestro Mundial ahora de Canadá en junio. Profesor Leonardo Cuellar, aquí está con nosotros José María Padilla y está Daniela Pulido, seleccionada mexicana sub-17, y estamos hablando de este gran trabajo que se ha logrado hacer, y recientemente veíamos que ya van a tener uniformes para mujeres, pero nosotros decíamos, ¿y la liga cuándo? Sí, creo que es algo que ya estamos deseando con urgencia que se pueda establecer. Hay algunos proyectos muy interesantes que van a echar a andar en diferentes lugares del país, sobre todo en ligas de edades de formación, sub-13, sub-15, y estamos viendo el mejor momento para poder lanzar nuestra liga mayor, pero sí hay un gran compromiso por parte de nuestra federación de que eso sea una realidad en un corto plazo. Leonardo, te saluda Jesús Sánchez. Primero, felicitarte por el trabajo que has realizado en selecciones nacionales desde que has tenido la posibilidad de estar ahí. Ha crecido bastante el fútbol femenil. Y en el tema de la selección nacional, los últimos resultados se han dado. ¿Cómo están? Hablabas ahorita sobre el tema de la concentración, pero ya de cara a un evento importante como será el Campeonato Mundial. Pues mira, estamos con mucho entusiasmo, creo que las muchachas están con mucha energía, con una gran actitud, buscando sumar en el día con día, sentir la mejora, creo que hay un gran compromiso, es un equipo joven, por ejemplo ahorita solo tenemos 4 jugadoras arriba de 24 años, el resto está entre 19 y 23, pero en su gran mayoría ya jugaron un Mundial Sub-19 o Mundial Sub-20, o sea, ya saben lo que es representar a México en Mundiales. Desde luego es el salto importante hacia un Mundial mayor, pero también esta juventud tiene su frescura, tiene su agresividad, tiene eso que como tiene mucha hambre de tener éxito. Yo estoy tranquilo con el trabajo del día con día y al mismo tiempo entusiasmado de las posibilidades de hacer un buen mundial. ¿Qué tanto sirvió este torneo en Chipre, Leo, para tener ya por lo menos a la selección base que estará en este campeonato mundial? Sí, hicimos el compromiso de lo que es los partidos de China, luego los que tuvimos en China con China, Corea del Sur y Canadá, después los que tuvimos aquí con Ecuador, los 2 partidos, y ahora los 4 que acabamos de hacer en Chipre con 3 selecciones europeas y Sudáfrica. Hicimos el compromiso que para esa fecha ya deberíamos de tener un 80-85% de nuestro plantel base y concentrarnos en ello. Creo que la competencia interna está bastante fuerte.
va a ser difícil al final dejar algunas jugadoras fuera del Mundial, pero como te dije anteriormente, sentimos la mejora en el día con día y esperamos llegar en un punto importante. Y el torneo de Chipre, jugar contra tres equipos europeos, ya que en nuestro grupo tenemos a Francia, que es uno de los grandes favoritos para ser campeona del mundo, e Inglaterra, creo que nos sirvió muchísimo. Y digo, no lo dice Leo Cuellar, pero hay que comentarlo, fue una gran participación que tuvo México en esta Copa Chipre, terminando invicto y sobre todo los resultados que se dan ante grandes selecciones y teniendo ya la opción de estar en un campeonato mundial donde pinta por lo menos bien las cosas, claro, para las próximas, sí, competencias. Y esto que señala Leonardo Cuellar, profesor, es algo muy importante. Estos triunfos han venido a revolucionar más la atención, el desarrollo del fútbol femenino en México. ¿Satisfecho? ¿Y qué le falta, profesor? Sí, creo que la afición, los medios le están dando una atención única, una experiencia única a las muchachas. En estos últimos dos días hemos tenido 24 o 27 entrevistas aquí con los medios de la capital, también no solo de la prensa escrita, sino de televisión. Hay una gran expectativa, creo que esto también nos motiva. Al mismo tiempo nos llena de compromiso y de responsabilidad de hacer un buen mundial, pero no quiero perder la oportunidad de que tienes ahí a dos invitados y una niña que es uno de nuestros futuros representantes, y a Chema, que está haciendo una gran labor con nuestro centro de formación allá en Guadalajara. Sí. Le mando un saludo, Daniela, salúdela, profe. Aquí. Saludos allá. Esperamos vernos pronto por acá. Saludos, profe. Creo que vienes por acá el día 3. Bien, Leonardo. Una pregunta que está en el aire, Leo. ¿Cuándo veremos como entrenadora en las diferentes selecciones menores o por lo menos ya involucrada en una selección sub-20 o sub-17 a una mujer, Leonardo? Bueno, ya tenemos a Mónica Vergara, que fue mi asistente en el Mundial pasado sub-17 en Costa Rica, que ya fue la entrenadora nacional en la Olimpiada Mundial de Nanjing el año pasado, ya llevó a nuestra sub-15, que ahora sigue como entrenadora de nuestra sub-15. Y aquí el tema es de que no ha sido fácil que todas se motiven a hacer su curso, a hacer la carrera de director técnico. Ahorita con el programa que tiene la federación del curso online, ya vamos a inscribir a 6 de las que están aquí consultadas, que los vamos a becar para hacer su curso. Entonces, en esa área también estamos muy entusiasmados de nuestro futuro y de las oportunidades que se van a dar a las muchachas. Profe Leonardo, enamorarse del fútbol, de la práctica, del desarrollo del fútbol femenil, como lo has hecho y a estas alturas creo que suena muy fácil, pero realmente, ¿cuándo fue que se te cautivó el fútbol femenil? Fíjate que, la verdad, como todo buen macho mexicano, era de los que no creían mucho en la participación del género femenino en este hermoso deporte, pero creo que la experiencia que tuve en los años que viví en los Estados Unidos, donde lo vi con mucha naturalidad, y después cuando me invitó Enrique Borja a iniciar este proyecto y vi la gran actitud de las niñas mexicanas, creo que eso me motivó muchísimo, me cautivó, y la verdad que ha sido un placer y un verdadero orgullo y un verdadero honor estar a cargo de este proyecto por todos estos años. Y el talento sorprende, ¿no, profe? Porque de veras, decíamos que tienen que hacer un esfuerzo todavía extra porque hay que competir con lo tradicional, el fútbol, los futbolistas. Y hoy en día vemos que ahí vienen talentos y jugadoras que cuidado con la rama varonil, ¿eh? La verdad que se van a sorprender. Creo que tenemos un gran futuro. Cada vez juegan mejor. Futbolísticamente hablando, tienen un sentimiento muy especial. Ustedes saben muy bien que en todas las familias mexicanas hay un gran matrimonio con el fútbol de alguna manera, y las niñas no son la excepción. A nosotros acabamos de tener aquí visorías, hemos visto más de 2,000 niñas en las últimas semanas, y una cosa que también para mí es muy interesante
es la pasión y la entrega que tienen los padres de familia en venir a apoyar a sus hijas cuando están aquí con nosotros. Creo que vamos por buen camino en ese cambio cultural. Claro. Por último, de mi parte, Leo, ¿cuál es el objetivo en este 2015 para la selección mayor femenil? Pues mira, en el Mundial pasado, hace 4 años, nos venimos con 2 empates, uno con Inglaterra y otro con Nueva Zelanda. Perdimos con Japón, que fue a la postre el campeón del mundo. Nos quedamos a la orillita de pasar a la siguiente ronda. Pensamos que aunque Francia e Inglaterra son los grandes favoritos, que tanto Colombia y México tienen posibilidades de ser una buena sorpresa. Entonces el objetivo es avanzar de la fase de grupo y convertirnos en una buena sorpresa. Profesor Leonardo Cuellar, mil gracias por tomarnos esta llamada. Sabemos de todas sus ocupaciones y le deseamos el éxito que usted se merece junto con todo el equipo que está trabajando, incluyendo los que están acá y también, por supuesto, a las chicas. Y nada más reiterarle, ojalá y que cuando sean 50 entrevistas también tenga la misma disposición, ¿eh? ¡Felicidades! Ah, no, a la orden, estoy para estar con ustedes y contestar a todas las preguntas que se me hagan. Siempre me ha gustado dar la cara y tomar esa responsabilidad. Un saludo a todos allá. Se comen una torta ahogada por mí, por favor. Claro que sí. Y un buen tequilita. Y si nadie le ha dicho, yo sí se lo digo, nos sentimos muy orgullosos de usted y gracias por todo este aporte, ¿eh? Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Leonardo Cuellar. Tocaba un factor primordial para este tema del fútbol femenil, Sergio, el cambio de mentalidad. Ya lo pasó Leonardo Cuellar y ojalá y muchos de los patrocinadores y muchos de las autoridades tengan ese cambio de mentalidad después de los resultados de las jóvenes. Pues si les parece, vamos a la pausa y hablamos después de este cambio. ¿Te parece? Sí, vamos a la pausa. Ya regresamos y bueno, pues yo no me quiero quedar con las ganas a decir qué hice, me paré. Bueno, es que tenemos la visita de los papás de Daniela Pulido, don Víctor Pulido y Erika Saldaña. Están aquí escuchando el programa. Yo les voy a pedir a uno de los dos o a los dos, pasen rápido, vénganse para que estamos oyendo al profe Cuellar, que es importante los papás. Pues bueno, vamos a aprovechar. Don Víctor Pulido, hágase para acá. ¿Cómo está, don Víctor? Felicidades. Muy bien, gracias, muy bien. ¿Contento? Sí, muy contento. Diría, se salió con la suya, ¿no? Así es. Ahí estuvimos peleando con la mamá entre el ballet y el fútbol y gracias a Dios ganamos. Ganó el fútbol. Así es. Padre orgulloso, sin duda, pero ¿qué ha sido lo más difícil? Porque ya veíamos, no es fácil que llegue una hija y le diga, quiero jugar fútbol. Así es. Mira, lo más difícil es la aceptación que ella tuvo que tener en la escuela. Hubo al principio, cuando ella jugaba fútbol, muchas compañeras que la molestaban. Inclusive una vez le hubo una anécdota por ahí familiar. Llegó llorando Daniela porque una niña le dijo que no era normal, que porque ella jugaba fútbol, que ella no era una niña normal. Y llegó llorando y nos comentó a nosotros muy triste. Y pues tuvimos que manejarlo de una manera muy inteligente, hacer que ella se sintiera orgullosa de lo que estaba haciendo. Y pues gracias a Dios, pues optó por ese buen camino. Señora Erika, bienvenida, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Por qué no quería venir? No sé, no la va a pelear. No. Pues aquí está la que debe de estar, es la que debe de hablar y pues muy orgullosa de ella. Qué bueno. A fin de cuentas, aunque no fue ballet, pero gran futbolista, ¿no? También el fútbol me gusta mucho, pero pues no sé, las ve uno niñas y a lo mejor piensa en esa disciplina, pero muy, muy orgullosa de mis dos hijas que juegan fútbol. Fútbol. Ah, ¿tienen dos? Sí. ¿Y las dos son seleccionadas? No, solo Daniela, la otra. Daniela. Ya juega nada más en su colegio. ¿Qué tan difícil ha sido para usted como mamá que su hija le pida jugar fútbol y el desarrollo y verla, nos decía, con los niños, ese tipo de presión que ellas sienten? Pues sí, así fue difícil por la cuestión de que es un deporte que está más visto como para hombres, pero pues ya con el impulso que le han dado cada vez más, o sea, ya no es tan mal visto y el apoyo que les han dado, pues sí ha sido
muy favorable y pues es lo que les gusta, o sea, siempre y cuando, pues yo creo que hace uno las cosas con pasión cuando realmente es lo que te gusta y ha tenido el apoyo siempre. Pues yo quiero darles las gracias por haber pasado aquí y regalarnos esto, porque es importante la opinión de ustedes. Siempre les decimos y les damos el reconocimiento que los deportistas del fútbol y de otros, los papás tienen gran importancia, son verdaderamente los que ayudan a que tengamos a esas grandes figuras. Les agradecemos el que estén aquí, don. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿sí?, a ustedes. Muy bien, gracias. Y felicidades, ¿eh? Que felicidades. Nosotros vamos al otro lado del estudio, bien lejos, con Jesús adelante. Sí, así es, a seguir con esta plática de nuestros invitados. Bueno, Dani, escuchabas las palabras de tus papás, ¿qué sientes ya en estos momentos de que se expresen así? Y obviamente también el tema, escuchamos a Leo Cuellar, que se exprese así de las nuevas generaciones en el fútbol, Dani. Pues me siento muy orgullosa porque pues lo mucho que he logrado en el fútbol lo he logrado gracias a mi familia. Y pues contenta porque ya voy el 3 a concentración. ¿Cómo te caracterizas, Dani, en el fútbol? ¿Eres una jugadora más de fuerza, de por lo menos generar algo? ¿Cómo te caracterizas y qué posición juegas en la selección? Yo ahorita estoy jugando de defensa central y pues me considero más como al ataque, o sea, más... más con fuerza que con técnica. ¿Qué tan difícil es trabajar con las mujeres? ¿O qué tan fácil? No sé. Yo creo que formar al deportista como tal es complicado. Es muy complicado. Es ir definiendo de alguna forma desde muy pequeños las bases, e ir con mucha calma, con mucha paciencia, desarrollando sus habilidades. Las niñas entienden más rápido que los hombres. Eso sí me he dado cuenta, son mucho más permeables para poder de alguna manera ejercitar el ejercicio bien, lo hacen en el menor tiempo, pero son más distraídas. Son mucho, muy distraídas, son muy platicadoras, son muy dispersas, entonces eso como que compensa el otro. Pero son muy hábiles para poder captar ideas y para poder desarrollarlas en el menor tiempo. Claro, y además, es una actividad que... A mí me llama mucho la atención que el fútbol, digo, todo el marketing que genera, los años que llevan, pero al igual que en el box, la rama femenil ha apretado muchísimo, muchísimo. Y bueno, de alguna manera creo que esto es en beneficio precisamente del desarrollo de las nuevas generaciones, ¿no? Sin duda, lo que estamos ahorita tratando de desarrollar y creo que... el profe Leo Cuellar lo comentó entre paréntesis, o lo dejó ver ahí. Es un proyecto de trabajo diferente. Queremos que las niñas que de alguna forma surgen en estas nuevas generaciones sean niñas técnicamente muy bien dotadas, que no sea tanto el trabajo físico que se note como en su momento, pues de alguna manera ha sido el trabajo de los Estados Unidos o de esas selecciones. La niña tiene que entender que, o el proyecto se va a enfocar más en que la niña sea hábil, que sea que tenga destreza, que sea habilidosa, que tenga buena técnica individual, que sea más elegante para jugar. Y eso es lo que se está buscando en estos nuevos proyectos. Y eso creo que de alguna manera se está logrando poco a poco. Bien, vamos a tener que hacer rápidamente otra pausa. Volvemos, no tardamos. Bueno, esto que hablábamos de la competencia, eso y sobre todo la técnica. Digo, a fin de cuentas, todo va... veíamos ahorita, bueno, el día de hoy veía yo una nota, todo el desarrollo de la tecnología que se está dando y todos, o sea, el modelo, es la rama varonil, en fin, ese tipo de cosas nos estamos olvidando. Sin embargo... en cuestión de técnica, ¿qué tan difícil es aplicar la técnica del fútbol y sobre todo, Daniela, pues para desarrollarla, a ti qué tanto se te ha dificultado? Pues es la parte más difícil de aprender el fútbol, tener técnica, porque se necesita pensar mucho y tienes que captar lo que te pide el maestro. Además de lo que te pide el maestro,
también te quedas, digo, Hugo Sánchez dicen que se quedaba después de los entrenamientos a practicar y eso, ¿tú sí te quedas o no? ¿No? Dice, no necesito hacer nada. No, digo, a fin de cuentas llegará, ¿no? Pero creo que es esta madurez. ¿Cómo te has sentido esa madurez? ¿Tú cómo has visto esa madurez como futbolista? Porque déjame decirte, ya no eres en Daniela, ya eres una futbolista. Sí. Eres selección nacional. Sí, pues cuando me llamaron a selección sentí que fue un paso más para mi sueño, que es jugar un mundial. Y me sentí muy orgullosa cuando me llamaron a mi primera concentración en México. ¿Cómo fue que te llamaron? ¿Quién te habló? Perdón. ¿Cómo fue que te hablaron? De aquí del centro de formación le dijeron al profe Chema y fui a acompañar a las 99. Aunque no iba a ir al torneo, fui a entrenar con ellas. ¿Y qué le dijiste al profe Chema? Nah, ¿en serio? ¿Qué? ¿No la creías? ¿Sí se la creyó o no? No, sí, 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 cómo no. Es una niña destacada, Daniela, y obviamente pues su trabajo creo que habla por sí mismo de sus logros, ¿no? Y yo creo que cada una de ellas ha sido de alguna forma pues construyendo su proyecto, todas las que les ha tocado estar ya en alguna actividad de selección nacional y ahora que van ellas a la próxima concentración de la 17, pues es para nosotros todo un éxito, un logro, porque pues obviamente consolida el trabajo que cada día hacemos, pero sobre todo el esfuerzo que ellas, aunado a los papás, realizan, que no es fácil, no es nada sencillo. ¿Hay material de veras humano con calidad, vasto, poco, escaso en Jalisco? Hablando de las niñas, yo creo que hay muchísimo material. El problema es, de alguna forma, capitalizarlo. Siento que ahí el material humano se encuentra, como ustedes lo dijeron, pues a la vuelta de la esquina. ¿En cuántas familias mexicanas no hay un niño, una niña que sueña con jugar fútbol? El problema es que la capacitación que debe de ofertarse para estos niños, creo que de alguna manera no es la adecuada desde pequeños y es donde se desperdicia mucho talento. ¿Qué tanto se ha tomado el tema de Estados Unidos? Tenemos a este país que tiene tanto en el tema de fútbol, Chema. ¿Qué tanto se ha tomado de este país para México, por lo menos para aprovechar algo? Sin duda, mucho. Yo creo que, sobre todo en el fútbol femenil, Estados Unidos pues, ha sido desde mucho tiempo atrás un protagonista y ha sido un ejemplo. A veces creo que somos de entrada egoístas o de repente envidiosos a reconocer de alguna forma los éxitos que otras personas o otros países realizan. En este caso yo creo que no, es todo lo contrario. Estados Unidos ha sido pues una plataforma de éxito en el fútbol femenil. Creo que hay muchas cosas que al final de cuentas habrá que tomarles en cuenta y habrá que copiarles para poder mañana o pasado también enriquecer nuestros programas. Pero insisto, yo creo que estamos encontrando ahorita valores propios en el deporte nacional, como te digo, como puede ser la habilidad, la destreza, fundamentos que de alguna manera como deportistas nacionales tenemos y que no necesariamente los americanos los tienen. Y creo que eso nos da la posibilidad de ser de alguna forma un poquito diferentes o mucho diferentes y que nuestras deportistas mañana pasado puedan ser mejores o tener mejores resultados que lo que inclusive está haciendo Estados Unidos actualmente. Lamentablemente, creo que esto que menciona Chema, el tema del egoísmo, no se da solamente con otros países, y eso hay que decirlo, se da también con los resultados de los deportistas y de los logros de los mismos mexicanos en Europa, que eso es aún más lamentable que critiquemos el desempeño de los mexicanos que se tiene en Europa o que por lo menos no les demos el mérito necesario a los logros que se dan. Y eso también ha frenado un poco el tema de los deportistas y el tema de los resultados por ese tema que yo siempre he mencionado, el tema de la mentalidad de los deportistas y que en los últimos años ha cambiado para beneficio no solamente de cada uno de los deportistas, sino también para el mismo deporte. Bien. Vamos a tener que cambiar un poquito continuaremos, pero es que antes de irnos a la pausa le vamos a presentar la tradicional entrega de Octavio Flores y de Casta TV, que hoy nos trae precisamente algo en torno a los forcados. Adelante, mi querido Octavio. Se llama valor, se llama arte, se llama locura. Te guste o no te guste, indiferente no te es.
refiero a la suerte de los forcados. Estos hombres que se juegan la vida con singular alegría, solo por pasión, solo por gusto, y emocionan a la gente una tarde sí y otra también. Estas imágenes fueron captadas por el equipo de Decasta el pasado 19 de marzo en Tlaquepaque. Y son imágenes que sin duda hablan por sí solas de una tradición portuguesa, pero que los mexicanos también hemos llegado a dominar. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos la tradicional participación semana a semana. La voz del Premio Jalisco al Deporte 2013-2014, el licenciado Saúl Joaquín F. Figueroa López. Mi querido licenciado, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Bien, el día de hoy, estimado Sergio, vamos a platicar acerca del deporte femenil, Sergio. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Antes que todo, pues un cordial saludo a todos nuestros teleauditorio, y estamos iniciando el comentario enfocados al deporte femenino, el cual consideramos que ha sido tomado de forma muy sesgada. Es decir, con esto el deporte femenino no ha sido valorado en su justa dimensión como integrador y facilitador del desarrollo personal y social de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, existió, esperemos haya sido desterrada, la idea de la inferioridad física de las mujeres, la cual fue construida a lo largo de la historia y a finales del siglo XIX, que dio origen a los deportes modernos, también dio pie a cierta modernización cuando los juegos se transformaron en actividades con reglas características del deporte actual. En ese sentido, pues se buscaba siempre la concepción de la masculinidad, que celebraba la competitividad, la rudeza y la dominación física, marginando la participación de las mujeres. En este sentido, la intervención de las mujeres en la actividad física y deportiva estaba mucho menos desarrollada y constituía un tema de vivo debate en el cual al tipo y volumen de actividades que podía convenir a su supuesta naturaleza delicada. En el pensamiento de aquel tiempo, fíjese usted, presentaban desafortunadamente a las mujeres como aptas solo para el ámbito moral y espiritual, pero las consideraban física e intelectualmente más débiles. Sepan ustedes que al inicio del deporte moderno se maximizaban las diferencias culturales entre sexos y se usaban explicaciones biológicas para justificar las desigualdades. Las ideas biológicas eran entonces usadas para construir doctrinas sociales sobre el género masculino y femenino. Y claro, con la idea de defender las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito del deporte. Sin embargo, hay que destacar que ahora, en su lucha por la igualdad y la equidad de género, las mujeres impulsaron la mayor participación de ellas en el deporte, la cual, fíjense bien, coincide con sus luchas legales, políticas y civiles en Europa y en los Estados Unidos. Apreciable televidente, que una demanda dominante en el feminismo del deporte es, sin lugar a dudas, el deseo por la igualdad de oportunidades de las mujeres en relación con los hombres. El feminismo del deporte representa una lucha de las mujeres y de muchos hombres a favor de ellas por su acceso a las actividades tradicionalmente de hombres. Esta idea es central en la amplia gama del pensamiento sociopolítico de nuestro tiempo, correspondiendo claramente a un vocacionamiento plenamente democrático. Hay que destacar esto muy bien. Pero también hay que reconocer que los deportes de nuestro tiempo son un espacio muy importante para la construcción de los asuntos de la masculinidad, ahora que esta se ha caído en crisis. El deporte es uno de los últimos bastiones del poder y la superioridad masculina, en contraposición a una creciente e indudable
feminización de la sociedad. Yo le pregunto al teleauditorio, ¿usted cree que el deporte pueda ser un factor importante que contribuya a la equidad e igualdad de las mujeres y los hombres? Invitamos pues a la comunidad en general la práctica físico-deportiva, apreciando desde esta una real oportunidad de igualdad y respeto entre todas las personas. Muchas gracias. Mil gracias, licenciado Saúl Joaquín Figueroa, y sin duda la participación de la mujer en los últimos años ha marcado una huella. Gracias, licenciado. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Licenciado Saúl Joaquín Figueroa López es la voz del Premio Jalisco al Deporte 2013-2014. José María, bueno, pues ya veíamos el desarrollo, cuáles son los planes a nivel local, qué es lo que se tiene planeado y, bueno, competencias y sobre todo... Yo no sé si hay avisorías o no, ¿dónde se pueden comunicar las chicas que quieran ingresar? Claro que sí, nosotros tenemos prácticamente un programa de avisoría abierto aquí en Guadalajara, por eso el centro de formación no es tan complejo como en el centro de alto rendimiento en México. Aquí la niña tiene oportunidad en todos los días del año de poder acudir con nosotros a hacer una evaluación deportiva. Y esa evaluación deportiva nos va a permitir definir si puede ser, integrarse al proyecto para desarrollar de alguna manera su trabajo de manera consecuente, ¿no? ¿En dónde está el centro? El centro de formación se encuentra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Ahí es donde estamos trabajando todos los días de lunes a viernes de 4:30 a 6:30 de la tarde. Daniela Pulido, ¿por qué? Diles por qué. Tienen que practicar el fútbol, diles. Bueno, a mí en lo personal es un deporte que me gusta mucho y que no solo es para hombres, que también si te propones algo lo puedes lograr. Claro. ¿Objetivo para este 2015? Ir al premundial sub-17. Sub-17, te deseamos lo mejor y gracias por estar aquí en tu casa. Muchas gracias. Sí, vamos a estar muy al pendiente. Sí, muchas gracias. A ver, pues, José María, nos tenemos que ir. Gracias. ¿Algo que se te quede pendiente? Nada más agradecerles a ustedes el espacio, obviamente la difusión del proyecto, del apoyo que nos dan y obviamente pues seguir de alguna manera trabajando en conjunto. Vamos a estar en contacto y gracias, gracias por estar en tu casa, Jesús. Nos tenemos que ir. Como siempre, un placer, Sergio. A usted que nos recibe semana a semana, gracias por estar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias, buenas noches. We'll be right back.